Buenas noches, bienvenidos a Huellas de un Siglo. 14 madres en la Plaza de Mayo reunidas hablando de eso que las unía, de eso de lo que casi nadie hablaba, al menos en voz alta. Ellas no tenían idea a dónde estaban sus hijos. Ellos no figuraban en registro alguno. No estaban detenidos, no estaban muertos, estaban desaparecidos. Los miembros de la Junta Militar no responden a sus preguntas y la policía las desaloja de la plaza. Para el gobierno, de facto, son las locas de la plaza. Para los medios, son invisibles. ¿Cómo se organizan y crecen las madres? ¿Cómo inicia su recorrido de búsqueda? ¿Cómo se origina la distinción de pañuelos en sus cabezas que será emblema de la lucha? ¿Y cuál fue la respuesta oficial ante los pedidos de las madres? Los invitamos a ver el documental Madres, la primera ronda, dirigido por Gustavo Fontán. ...30 de abril de 1977... 14 mujeres atraviesan Plaza de Mayo hasta llegar a su centro. Se acercan, se miran con timidez, se reconocen. Han transitado pasillos de ministerios y comisarías, siempre con la misma pregunta y ninguna respuesta. Es que sus hijos han sido detenidos y no han sabido nada de ellos. Pasan los días. Las mujeres son cada vez más. Su sola presencia en la Plaza de Mayo molesta a la dictadura militar, porque amenaza con sacar a la luz una realidad que muchos prefieren no ver: la de los centros clandestinos de detención, la de los secuestros, las desapariciones, torturas y asesinatos perpetrados desde el mismo aparato del Estado. Para los militares, esas mujeres no deben ser escuchadas. Desde la Marina surge entonces un plan para que las locas de Plaza de Mayo, como se las suele llamar, dejen de ser un problema. Así se ve la sociedad argentina en las pantallas en 1977. Imágenes como esta son las que alimentan la ilusión de la normalidad en la que se vive. En marzo de 1977, cientos de reclamos y pedidos de habeas corpus se amontonan en el Ministerio del Interior, en juzgados, en iglesias y en comisarías. Allí se cruzan una y otra vez mujeres que buscan información sobre el paradero de sus hijos. Han sido detenidos, a veces arrebatados de sus casas en medio de la noche, y no figuran en registro alguno. Están desaparecidos. Las madres se encuentran por primera vez en la Plaza de Mayo. Son apenas 14 las que se atreven a asistir a la cita con el fin de intercambiar información y determinar pasos a seguir en la búsqueda. Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco, María Adela Grad, son algunas de ellas. Tímidamente, las madres rompen con la aparente quietud en la que se mece la sociedad argentina.
La única que tenía experiencia verdaderamente militante era Teresa, Esther Careaga, que ya había venido de Paraguay, porque era una militante política. Pero para este tipo de lucha no había organización, no había nada. Era como salía la cosa. Había que ir a todos lados, golpear todas las puertas. Ningún medio periodístico registra estos primeros encuentros. Adelina de Alaye, una de las madres de La Plata, decide tomar fotografías para que quede un testimonio de todo ello. El temor a ser descubierta la obliga a sacar las fotos a escondidas, a las apuradas. Por ese motivo, en algunas de ellas, solo puede verse la espalda de alguna de sus compañeras. El estado de sitio imperante prohíbe las reuniones de más de dos personas en la vía pública. Con ese argumento, la policía intenta desalojar a las madres de la plaza. Entonces a una de ellas, Azucena Villaflor, se le ocurre caminar, tomadas del brazo, alrededor del monumento a Belgrano. Luego será en torno a la pirámide de Mayo, en el centro de la plaza, para llamar la atención de más gente. Las madres deciden escribir una carta, juntar firmas en la plaza y presentársela al general Jorge Rafael Videla. Aún creen que el presidente no sabe lo que realmente está pasando en el país. Reúnen 80 firmas de madres y familiares de desaparecidos y presentan la carta, pero nunca obtienen respuesta ni son recibidas por el presidente de la nación. Todos los jueves a las 3:30 íbamos primero a la Casa de Gobierno a preguntar si había respuesta. Y no había respuesta. Hasta que el miércoles, nos avisaron, que el miércoles, el día del 11 de mayo, nos avisaron que nos iba a recibir Arguindegui. Entonces estábamos Azucena, Ketty y yo, y entramos a las 6:30 de la tarde a la Casa de Gobierno, nos atendió Arguindegui, salimos a las 8 de la noche. Ese día había 60 madres esperándonos. Tuvimos más de una hora con Arguindegui. Dijo que tenía una agenda, nos acercó un libraco enorme, dice, esta agenda es toda de gente amiga mía que han desaparecido sus hijos, y me vienen a pedir. Pero ¿sabe qué pasa? Los muchachos se escapan, y las chicas se van a México y están ejerciendo la prostitución, ¿usted lo puede creer? Se van del país para ejercer la prostitución. Le dijimos de todo. Le dijimos cobardes. Le dijimos, me acuerdo, Franco es un dictador y Franco mata a su pueblo, pero firma las sentencias de muerte. Ustedes no saben firmar una sentencia de muerte. Ustedes son cobardes. De esta plaza no nos vamos a ir, aunque nos quedemos sin piernas. Vamos a caminar esta plaza hasta que nos digan dónde están nuestros hijos. A pesar de que ocupan un lugar estratégico de la ciudad de Buenos Aires, las madres de Plaza de Mayo son ignoradas por la mayor parte de la sociedad. A excepción del periódico en inglés, Buenos Aires Herald, los medios periodísticos no publican las denuncias de las madres y familiares de desaparecidos. En cambio, fuera del país, las noticias comienzan a difundirse. En septiembre, Videla viaja a Estados Unidos a reunirse con el presidente Jimmy Carter. En una rueda de prensa debe responder preguntas sobre la situación en la Argentina. Debemos aceptar como una realidad que en la Argentina hay personas desaparecidas. El problema no está en asegurar o negar esta realidad. Nosotros la afirmamos. El problema está en saber las razones por las cuales estas personas están desaparecidas. Hay varias razones esenciales. Han desaparecido para pasar a la clandestinidad y sumarse a la subversión. Han desaparecido porque la subversión las eliminó por considerarlas traidoras a su causa. Y acepto que puede haber desaparecidos por excesos cometidos en la represión. Esta es nuestra responsabilidad. Las otras alternativas no las gobernamos nosotros. En la misma conferencia, Videla promete que los argentinos pasarán una Navidad en paz. Los familiares de desaparecidos interpretan que sus seres queridos
serán liberados a fin de año. Octubre de 1977. Las madres deciden participar de la peregrinación que se realiza cada año en la Basílica de Luján. Para entonces suman más de 200. Con el fin de reconocerse entre tanta gente, piensan utilizar un distintivo. Finalmente se les ocurre usar a modo de pañuelo un pañal de sus hijos. Así termina nuestro primer bloque. No se vayan porque cuando regresemos, más del documental de Madres, primera ronda.